esta mañana os quería hablar eh, durante esta hora, hora y media eh, un poco de una introducción al sudeste asiático de que hablamos eh, cuando hablamos del sudeste asiático porque para nosotras eh, las personas europeas es eh, precisamente una región difícil de, de ubicar Eh, luego también os hablaré de la situación de las mujeres, eh, particularmente los aspectos más importantes de, de la agenda política mínima de las mujeres, como diría Alicia Millares, eh, que son la educación, eh, la salud sexual y reproductiva, eh, el empoderamiento económico, el acceso al poder y la violencia de género. Luego también os voy a hablar de las problemáticas particulares, eh, de las violaciones de derechos humanos eh, particulares que suceden fundamentalmente en el sudeste asiático, más que en otras regiones. Luego, una breve eh, descripción de la sociedad camboyana y de los valores y costumbres que afectan a la libertad de las mujeres y un, una breve pincelada sobre las estrategias eh, para avanzar en una agenda de las mujeres en, en Camboya. Y bueno, empezando por ubicar el sudeste asiático, lo veis en la imagen eh, subrayada por, por marroncito. El, en la descripción os voy a hablar un poco de Indonesia también, de ese país tan grande que os comentaba Amelia. Este es el mapa del sudeste asiático, que son 11 países. Aquí tenéis Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. Es el sudeste asiático continental, eh, principalmente budista. Eh, Malasia eh, también es, eh, es un país eh, musulmán, eh, también tiene parte en la isla, parte en, en la zona continental. Indonesia es el, este país eh, insular con un montón de islas. Singapur es un país muy pequeñito que está en la punta eh, debajo de Malasia. Brunei, lo veis ahí, el Sultanato de Brunei en Filipinas, lo que fuera la colonia española, y me he dejado un país que lo estoy apuntando ahora mismo, que es Timor Oriental. Es el último país en independizarse, que fue una colonia portuguesa. Y, y bueno, deciros de, de estos países, eh, que son 11, 11 países, hablamos de 624 millones de habitantes. Todos ellos, menos Timor-Leste, conforman el, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. E Indonesia es el país más poblado, con 250 millones de habitantes, y la sexta parte del Sudeste Asiático vive en Java, que es la isla más, más poblada del mundo. El Islam es la religión mayoritaria y el budismo lo es en el Sudeste Asiático continental. Eh, pues bueno, como os podéis imaginar, es una región con gran diversidad lingüística, cultural y étnica. Es una región que, como describía ayer Amelia, eh, no ha dejado nunca de crecer económicamente. Eh, se vio un poco afectada eh, por la crisis del 2008-2009, pero ya ha remontado y, y está creciendo al 4,2%. Eh, a este aspecto me gustaría señalar que dos de los once países son países eh, industrializados, países ricos, que son Singapur y el Sultanato de Brunei, están en el top 10 de los eh, países con renta, eh, producto interior bruto per cápita más alto del mundo. Eh, como ves, una zona con grandes desigualdades, eh, también sociales, dentro de sus sociedades y con un, un gran porcentaje de población joven. Esto es un poco lo que os comentaba, la evolución del Producto Interior Bruto en la zona del ASEAN. Como veis, 2008-2009, incluso en algunos países eh, hubo recesión y actualmente el crecimiento está en el 4,2%, en el 2011 4,7%. Eh, es una región con un gran dinamismo económico. En cuanto a población, pues veis que el 40% vive en Indonesia, el 16%, más de 100 millones de habitantes, viven en Filipinas. El tercer país sería Tailandia, con 67 millones de habitantes. Eh, perdón, Vietnam, con más de 90 millones de habitantes, Tailandia, eh, Myanmar, y luego tenemos eh, Malasia, Laos. Camboya, con casi 15 millones de habitantes, Singapur, con 5 millones, Brunei, que no llega al medio millón, son los dos países ricos del sudeste asiático, y Timor-Leste, que no lo tengo en, en este gráfico, en este quesito, pero que tiene un, un millón y medio de habitantes. Las religiones, como se adelantaba, eh, la mayor. Eh, la religión más presente en el sudeste asiático es el, el islamismo, con Indonesia, Malasia y Brunei, eh, con una mayoría eh, de población practicando esta religión. En cuanto al budismo, tenemos a Tailandia, Myanmar, Camboya, Laos y Singapur. De mayoría cristiana y católica tenemos Filipinas y Timor-Leste por cuestiones de influencia colonial. Y sin religión tenemos Vietnam. Y me preguntaréis por qué. Oficialmente el, el, casi el 70% de este país se declara sin ninguna eh, religión. Bueno, es el, un país comunista y es un estado comunista. Eh, aunque es cierto que a nivel, a nivel social las prácticas religiosas que tienen, cuando las tienen, son de, de carácter budista. Así veis eh, en, en este gráfico que casi el 40% de la población es musulmana, el 24% eh, budista, el 21% eh, cristianos católicos eh, principalmente, y luego hay un 1% de hinduistas, también algo de religiones chinas como el taoísmo y el confucianismo. Eh, otro tipo de religiones, de minorías étnicas y demás, y ninguna religión eh, básicamente por la cuestión de Vietnam. Veréis más adelante que el factor religioso eh, no necesariamente condiciona los indicadores de desarrollo, los indicadores de educación, de salud. Eh, es, principalmente estos indicadores están condicionados por, por la renta y por, el, por la economía. En cuanto al puede decirse al marco institucional de los derechos de las mujeres en el sudeste asiático hay que decir que todos ellos han firmado la convención para la eliminación eh, de la discriminación de las mujeres. Eh, más adelante veremos que no necesariamente eh, las políticas, las leyes eh, por la igualdad de género se han traducido en una implementación eh, ni en un avance real de las mujeres en muchos casos. Luego, a nivel regional, existe la ASEAN, que es bastante diferente a lo que es la Unión Europea, no tiene una integración tan fuerte como tenemos en Europa. Y to, además toman las decisiones por consenso. Cualquier país tiene derecho de veto y también se le ha cuestionado a veces, incluso por, por la mmm, poca capacidad ¿no? para influir en los estados miembros. La sede está en Yakarta, por cierto, en Indonesia, y este organismo se creó en 1963. Y no obstante, es uno de los principales marcos para el, la agenda institucional de las mujeres en la región. Y existe la Comisión para las Mujeres eh, de la SEAN. Recientemente se ha creado una subcomisión para eh, los derechos de las mujeres y los niños también. Eh, los niños y el tema de la familia. Es un tema muy presente, eh, siempre vinculado a, a, a las mujeres. ¿no? Eh, y esta subcomisión que os comentaba ha pasado este año a estar copresidida por eh, Camboya. Eh, también, eh, un poco saliendo de la zona del ASEAN, tenemos reuniones ministeriales con el este de Asia, en las que participan países como China, Japón, Corea del Sur. India y Australia. Y creo que es muy importante tener a Australia también porque tienen también una larga trayectoria feminista y también es muy estratégico tener precisamente a las feministas del gobierno actual australiano en todos estos foros internacionales. Bueno, pues ahora os voy a hablar, eh, como os comentaba, de los cinco puntos básicos eh, de la agenda de las mujeres. Empezaré por la educación. Y vais a ver, en, no he incluido la educación primaria porque prácticamente hay, hay bastante acceso a la educación primaria en el sudeste asiático y muy pocas diferencias de género. Por eso he empezado por la educación secundaria. Y vais a ver que el, el acceso y la diferencia entre el porcentaje de mujeres y hombres está, eh, es no muy grande, aunque es grande en ciertos países como en Filipinas. Y hay un mayor porcentaje de mujeres eh, en la mayoría de países eh, yendo a la escuela secundaria. Las excepciones serían Camboya y Vietnam. En cuanto a la educación terciaria, como veis, eh, y yo me he llevado, eh, os tengo que decir, sorpresas haciendo estos gráficos, porque yo vivo en Camboya y como veis... Educación secundaria, educación terciaria es, eh, eh, favorece más, los varones eh, acceden en mayor medida a, a estos derechos básicos, eh, pero en otros países del sudeste asiático el, la tendencia es todo lo contrario. Eh, por ejemplo, en Tailandia, como veréis, el 50% de las eh, mujeres eh, van a la universidad y el 41% de los varones eh, van a la universidad. En Malasia también veis un 10% de diferencia. En Vietnam está equilibrado. Y en la media del sudeste asiático ves, veis que el 27, casi el 28% de las mujeres van a la universidad frente al 25% de los varones. Tenemos más mujeres en la universidad. En cuanto a ingresos anuales por sexo, el Producto Interior Bruto Per Cápita desagregado por sexo. Bueno, pues veis, el, la media del sudeste asiático son 15.000 eh, dólares anuales, eh, casi 15.000 para los varones y para las mujeres eh, 11.500. Veis países como Singapur, donde hay bastante equidad en los ingresos y veis países eh, con grandes diferencias, como el caso de Malasia donde más del doble eh, de, de renta eh, los varones tienen más del doble de renta respecto a las mujeres, países como eh, Camboya también, Tailandia eh, y efectivamente el empoderamiento económico junto el, el empoderamiento político, el acceso al poder y la violencia de género. Eh, os adelanto que son los tres eh, principales los puntos calientes. De la agenda de las mujeres en el sudeste asiático. En cuanto a Camboya, pues tenemos eh, que cuatro de cada cinco mujeres de más de 15 años están trabajando, eh, pero apenas representan un tercio del, de los trabajadores y las trabajadoras del sector formal, que es un sector que es más estable, genera mayores ingresos y da más seguridad económica a individuos y familias. El 82% del sector informal eh, está eh, ocupado, representado por mujeres en Camboya. En cuanto a salud sexual y reproductiva, eh, vamos a empezar con la edad media de las mujeres en el primer matrimonio. Vais a ver que Singapur y Brunei. Eh, Junto con Malasia, bueno, son los países de renta más alta, tienen una edad del primer matrimonio más tardía que otros países. Por ejemplo, veis Camboya con 20 años. Camboya y Myanmar son los países menos adelantados de, del sudeste asiático. Camboya, Myanmar y Laos. Y la media, la media del sudeste asiático son 23,7 años en el primer matrimonio para las mujeres respecto al matrimonio temprano eh, porque como más adelante os contaré también existe el, eh, la práctica cultural o, o la afición de los varones asiáticos eh, para tener relaciones sexuales con niñas y con, con lo que se llama el comercio de vírgenes no relacionado con el tráfico también. Pues eh, aquí veis el, el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años eh, que han sido casadas. Eh, veis un 11%, Camboya, Tailandia, Timor-Leste, porcentajes más bajos, en Vietnam con un 6%, en Malasia con un 5%. Por lo que veis, la religión no es un factor eh, necesariamente condicionante en este aspecto. Y, y estos indicadores también reflejan una diferencia respecto a otras regiones como África, ¿no? donde el matrimonio temprano es mucho más prevalente. La tasa de fecundidad, aquí la veis, el número de hijos e hijas por mujer. Tenemos a Timor-Leste con un 6,2 eh, hijos e hijas por mujer. Tenemos a Camboya con 3 otros países como Singapur y Brunei con, con uno o dos hijos o hijas por mujer. La media del sudeste asiático está en 2,6. En cuanto a atención sanitaria durante el embarazo y el parto, bueno, veis que el porcentaje de mujeres con al menos una visita médica prenatal es es bastante alto, casi, o incluso en el 100% en muchos casos, y más del 90% en, en todo el sudeste asiático. Eh, sin nacimiento, eh, perdón, los nacimientos atendidos por personal cualificado, que está también muy relacionado con la mortalidad materna, es eh, relativamente es, eh, bueno, con un 80%, comparándolo con con otros países, como decía, de, de África, por ejemplo. Y eh, Timor-Leste es el, el país con, con gran, una gran mortalidad materna en la región. En cuanto a las muertes eh, por causas relacionadas con el embarazo o el parto, lo que comúnmente se llama mortalidad materna también, que a mí personalmente no me gusta mucho ese término. Pues tenemos países como Timor-Leste con 300 muertes y eh, la media del sudeste asiático con 110 eh, eh, muertes de mujeres por cada 100.000 eh, nacimientos. Y me gustaría decir también que son el 18% de las muertes en el sudeste asiático son por aborto inseguro y este porcentaje está significativamente por encima de lo que es la media global, que está en el 13%. Aquí tenéis un, un mapa eh, o un, una tabla con el estatus legal del, del, del aborto. Veréis que en países como Laos y Filipinas, Laos budista, Filipinas eh, católico, está prohibido por completo el aborto. En otros países como Indonesia, Myanmar, Brunei y Timor Leste o Timor Oriental, está solo permitido para salvar la vida de la mujer. En Tailandia está permitido por motivos de salud física, eh, salud física de, de la mujer o malformación del feto y en casos de violación. el país, eh, Malasia, eh, se permiten estos, por estos mismos motivos más la salud mental eh, de la mujer. En Camboya eh, no hay ninguna restricción hasta las 12 primeras semanas. Y en, en Vietnam y en Singapur está permitido sin ninguna restricción. Eh, deciros que China, aunque no forma parte de, de, de esta región, eh, es otro país en el que está permitido sin ningún, sin ningún tipo de restricción, efectivamente por cuestiones de aborto selectivo. En cuanto a prevalencia del, del VIH, eh, bueno, deciros que... Hay una cierta tendencia a que haya, eh, los varones tengan más, eh, están más afectados por el VIH. Esto contrasta con, con muchos países del África subsahariana y eh, contrasta con el caso de Camboya. Aquí también me llevé una sorpresa al elaborar el gráfico. Y, y bueno, eh, veros, deciros también que el, el caso exponencial es el, es el caso de Tailandia veis una prevalencia altísima del VIH que está muy relacionado también con el destino sexual, de turismo sexual de asiáticos y occidentales en el país. Respecto a la violencia machista, eh, deciros que el, que el tráfico de mujeres y niñas eh, es un factor muy determinante en la región. Un tercio del tráfico global de mujeres y niños y niñas eh, son traficadas desde el sudeste asiático. Hablamos de entre 200.000 y 225.000 mujeres y niños y niñas. La mayoría son, son traficadas a otros países del sudeste asiático. El 60% terminan en las grandes ciudades del Sudeste Asiático, mientras que el 40% van a otros países del mundo. En Estados Unidos eh, se, se estima que el 60% de las víctimas de tráfico proceden del Sudeste Asiático. Luego, Comentaros otras, otro tipo de violencias contra las mujeres. Tenemos el caso eh, por cuestiones eh, también culturales y quizá, quizá religiosas, aunque no me gusta decirlo así, porque África ha demostrado que la ablación no es una cuestión eh, religiosa tampoco, pero tenemos el casos de mutilación genital femenina en Brunei, Indochina, perdón, Indonesia donde fue prohibida en 2006, y en Malasia. Deciros que me ha sido imposible encontrar datos respecto al porcentaje de prevalencia. Eh, lo que sí he podido conocer es que es un porcentaje bastante más bajo que en, en países del subsahara eh, africano, donde la prevalencia está incluso por encima del 90%. Luego, un, un factor muy peculiar eh, o un tipo de violencia muy peculiar que sufren las mujeres y que está perpetrado eh, por mujeres son los ataques de ácido en Camboya. Eh, estamos acostumbradas a ver eh, eh, ataques de ácido en el sur de, de Asia como en India, como en Nepal, como otros países por cuestiones de honor. Eh, varones contra mujeres también, eh, pero en Camboya es un, una, un tipo de violencia que particularmente, especialmente eh, lo sufren las mujeres eh, por cuestiones de celos, lo, lo sufren las amantes y es muy curioso porque eh, las mujeres que lo practican no queman a los maridos, queman a las amantes. Eh, luego deciros también, como decía Meli ayer, eh, que no hay aborto selectivo. Vemos que hay un mayor número de mujeres, eh, como en Europa vamos, eh, en estas sociedades, un mayor número de nacimientos de mujeres, lo cual nos indica que no hay aborto selectivo a nivel general. Luego habría que irse a las regiones de Indonesia también. Para hablaros de violencia machista en Camboya, y esto lo, lo, lo trabajamos mucho en Camboya, los datos que tenemos es que el 12,8% de las mujeres eh, eh, han sufrido violencia de género en el último año. Veréis el, que la fuente, la fuente de estos datos es una encuesta del 2005 y actualmente se están desarrollando dos encuestas nacionales en Camboya porque se considera que las encuestas demográficas de salud eh, tienen eh, un, un porcentaje más bajo eh, por el hecho de que al, al desarrollar este tipo de encuestas eh, no se desarrollan en un ambiente en el que las mujeres tengan la suficiente confianza, a veces porque hay familiares en, eh, durante la entrevista, para reportar los casos de violencia conyugal. En cuanto a violencia sexual, eh, la verdad que es, da un poquito de vergüenza enseñar estos datos, eh, si os digo la verdad, porque veréis que el número de casos registrados eh, es muy bajo. Antes hablábamos del tráfico sexual, eh, por ejemplo, entre 200.000-225.000 mujeres en todo el sudeste asiático y en Camboya, por ejemplo, solo se registran eh, en, en agresiones sexuales 365 casos, el, las ONGs eh, tra, han tratado 700 casos, el, las agresiones sexuales registradas por el Ministerio de Salud son 6 en todo un año y en cuanto a las condenas judiciales de la violencia sexual ha habido 130 condenas en un año. Como veis, la justicia no es para las mujeres en Camboya. El tráfico, lo que os decía, de 200.000 casos en el sudeste asiático, tenemos 224 registrados por la policía en Camboya. Eh, a nivel comunitario, 137 y eh, las ONGs han atendido 73 casos en 2008. Estos eh, datos, como os decía, indican un una falta de implementación de leyes y de políticas. Y bueno, pues deciros que en Camboya estamos ahora trabajando eh, con algo que se ha trabajado mucho en España, que es cómo los medios de comunicación tratan la violencia de género, cómo reportan, eh, qué código deontológico utilizan los medios de comunicación. Pero claro, deciros que Camboya... Eh, para mí sería ir ya casi un paso más, ¿no? Cómo están tratando los casos de violencia de género, que ellos lo llaman violencia doméstica, y ahí meten también la violencia contra el abuelito, contra los niños. Eh, si hacéis un análisis de género de la ley, os vais a llevar las manos a la cabeza, porque empiezan definiendo la, la violencia doméstica como eh, la, eh, la violencia en contra del de marido, la mujer o cualquier miembro de la familia. Es cierto que a nivel de aplicación, lo poco que se ha aplicado la ley, como os digo, eh, es una aplicación positiva que favorece a las mujeres. Pero eh, verdaderamente, la verdad que, el, que el, es una ley bastante ciega al género. Y bueno, como os decía... Yo creo que Camboya es un, ca un caso muy claro de los medios de comunicación no solo reportando mal sobre casos de violencia de género, sino perpetuando y fomentando la violencia contra las mujeres. Y aquí tenéis el caso de una viñeta de un, uno de los periódicos camboyanos. Y bueno, no sé si queréis que lo comente, pero, pero creo que es bastante gráfico. Un empresario. Eh, dando un, un azote a una empleada probablemente eh, que le trae el dinero a la mesa. Tenemos otro caso, también gravísimo, otra viñeta de humor, en el que un servidor público, un médico, eh, bueno, pues hace lo que estáis viendo en la imagen de abajo. Como os decía, eh, es especialmente grave y esto es una de las claras eh, violaciones de derechos humanos, incluso recogida en la Convención para la Eliminación de, eh, de Discriminación contra las Mujeres. Eh, y aquí tenéis otro caso y os voy a contar esta historia que apareció eh, con el titular en azul en la portada de un periódico, uno de los dos grandes periódicos eh, leídos por la población camboyana. En Quemer, y es el caso de una, de una joven que, bueno, veis las fotos ahí, que subió las, esas fotos a su perfil de Facebook y eh, decidieron en este periódico eh, publicar eh, las fotos, publicar su nombre y eh, con, toda el, con todo el daño que produce al, al, a, la, al a la dignidad de de la joven a la dignidad de la familia. También es un indicador de, el, de el cómo se ve a las redes sociales en Camboya. Y más adelante os explicaré también los miedos que generan en, en la clase, eh, la élite política y económica del país. En menor medida, que tampoco quería resaltarle especialmente, genera eh, que, eh, eh, mencionar el uso de las redes sociales. Y es cierto que, eh, os lo comentaré más adelante, los jóvenes de Camboya, pues hay ciertos contenidos que, por ejemplo, aquí yo nunca he visto, nunca he visto en, en el Facebook ningún con, contenido pornográfico. Y es cierto que en Camboya. Sí, hay, hay jóvenes, eh, también porque es una red social que ha crecido mucho en los últimos dos años, el año pasado se abrieron casi medio millón de perfiles en un, en una, en un país de 15 millones de habitantes, pues no están eh, eh, muy acostumbrados ¿no? al uso de redes sociales, pero bueno, esto no legitima para nada que las jóvenes eh, que eh, suben fotos como estas eh, se vean eh, maltratadas por medios de comunicación. Luego, como os decía, eh, ¿qué tipo de violaciones particulares se enfrentan las mujeres en el sudeste asiático? El, el sexo con niñas, eh, que es el denominado comercio de vírgenes, eh, cuando hablamos de tráfico, pero a nivel cultural es una práctica muy extendida entre los varones el tener sexo con, con niñas muy jóvenes, eh, con niñas vírgenes, y, y bueno. Luego comentaros en Camboya. En Camboya, en los años 90, eh, abría, eh, la prostitución fue prohibida. Eh, debido a, a que los burdeles de Camboya tenían unas condiciones infrahumanas, eran prácticamente centros de detención, y esto se lo explicaba ayer a Feli. Lo que tenemos hoy en día es que estos centros de detención, que el patriarcado eh, ha mutado, entonces el, la prostitución se ha mudado a los karaokes, eh, y la prostitución también se ha mudado a los jardines de la cerveza, que os voy a explicar qué son los jardines de la cerveza. Son espacios de socialización de varones, eh, bares, restaurantes en, a los que van fundamentalmente varones, y lo que llaman las chicas de los jardines de la cerveza son eh, jóvenes con un eh, con contextos también eh, de pobreza. Que se dedican a promocionar cervezas. Entonces van, mientras los varones están emborrachándose, cenando, van de mesa en mesa y bueno, pues ya depende del, del grupo de varones, depende de la circunstancia, pues ellas se sientan encima de sus piernas, etcétera, y luego eh, también ofrecen eh, sexo a cambio de dinero. Luego un factor muy, muy, muy grave, diría, es el factor de las trabajadoras domésticas que migran de los países más pobres del sudeste asiático a los países más ricos del sudeste asiático, pero también a los países árabes, a Oriente Medio. Eh, y hemos visto muchos casos de eh, violaciones de derechos humanos, de esclavitud. De trabajadoras domésticas que emigran a países como Arabia Saudita, de Filipinas, de Camboya, de Indonesia y que verdaderamente no tienen la libertad eh, ni siquiera para salir de las casas de los, las personas que han eh, pagado por su esclavitud. Y, y vemos también el fenómeno en el sudeste asiático. De mujeres camboyanas yendo a Malasia, mujeres camboyanas yendo incluso a China, me he tenido que enfrentar algún caso y, y verdaderamente una violación muy grave de los derechos de las mujeres relacionada eh, también por la pobreza y por el machismo. Eh, también el caso de las trabajadoras en fábricas textiles. que ha empezado en Occidente, afortunadamente, a hablarse del tema. Yo, la verdad que me alegro por una parte, pero me entristece mucho que empecemos a hablar de esta problemática eh, porque hayan muerto 2.000 mujeres en una fábrica de Bangladesh o porque haya protestas ¿no? en Bangladesh y en otros países. Eh, por la situación de las trabajadoras en fábricas textiles. Os diré que en países como Bangladesh, que es el mayor eh, productor de prendas para Occidente o que contrata a trabajadoras textiles en el sudeste asiático, hay unas 3 millones de trabajadoras y en Camboya tenemos 300.000 eh, mujeres trabajando. Eh, de media, estas mujeres ganan entre el 1 y el 2% del coste de producción de una prenda. ¿Qué quiere decir? Pues que de una camiseta de 8 euros, 24 céntimos van para la trabajadora o las trabajadoras, porque el, la producción de prendas es un, un sistema que va en cadena y muchas veces son varias trabajadoras las que trabajan. Durante unos poquitos segundos en cada prenda. En Camboya es un caso que conozco eh, bastante bien. Eh, hablamos de un salario de 70 dólares mensuales, de unas 10 y entre 12 horas de trabajo diarias, durante seis o incluso siete días a la semana. ¿Y por qué siete días? Porque trabajando un día más. Eh, se tiene un, un día de paga extra más. Y el, verdaderamente el contexto el, de estas mujeres y de sus familias es un contexto de pobreza. Y, y bueno, es un fenómeno especialmente alarmante. Y quería, os decía que aquí en Occidente hemos empezado a hablar eh, por estas muertes masivas, estos accidentes en. En Bangladesh y esto me lo decía me lo decía una amiga, una profesora universitaria. Eh, además me lo dijo hace recientemente, hace dos años que yo no, no tenía ni idea eh, que el color púrpura del feminismo, creo que hay varias historias al respecto. Pero el, el color púrpura viene por un, un accidente en una fábrica textil en una ciudad de Estados Unidos, creo que fue Boston o no Nueva York, no estoy seguro. Y, y bueno, deciros que algo tan significativo como el color púrpura es un símbolo del feminismo en, en Occidente y globalmente, y surgió por el, la situación de precariedad de las mujeres y las protestas frente a esa eh, explotación. En Camboya, eh, tenemos el fenómeno de los desmayos. Por qué digo fenómeno? Porque bueno, eh, las condiciones, como os comentaba, de muchas horas de trabajo, de bajos salarios, mala nutrición, eh, provocan desmayos de mujeres en las fábricas. Y en Occidente tenemos un gran desconocimiento del, del trabajo de estas mujeres y ¿Qué mecanismos, yo me pregunto, ¿qué mecanismos eh, están en marcha en Camboya para no identificar estos casos de desmayos como eh, violaciones de derechos humanos? Comentaros una anécdota. Yo un, un domingo por la mañana tuve la oportunidad de estar en una mesa desayunando con dos embajadores, que no voy a nombrar el, el, los dos países. Eh, y tuvieron la desfachatez de decir, eh, achacar el fenómeno de los desmayos a, a, la, histeria, a la histeria de las mujeres, el cómo la histeria de las mujeres se contagia de unas a otras. Tenemos, tenemos bueno, esto no es nada nuevo, y mm, tenemos casos en los que hay días en los que una fábrica pues, se desmayan hasta 10 mujeres. ¿Y qué tipo de mecanismos funcionan en Camboya para no identificar esto, es el trabajo en las fábricas textiles y los desmayos como una violación de derechos humanos? Y os he traído un ejemplo del suplemento, uno, eh, el suplemento de uno de los dos periódicos en inglés que hay en Camboya, que es importante porque eso, la prensa inglesa es la que leen los diplomáticos, los cooperantes. Eh, la gente con poder y los mensajes que aparecen aquí son los que a ellos eh, les llegan también. Y tenéis en la portada del suplemento, eh, veis a un monje budista en una fábrica bendiciendo, eh, eh, dice el titular, espantando a los espíritus de la fábrica. Esto no es, os tengo que decir, no es un recurso periodístico. Si vais en profundidad al artículo, veréis que efectivamente consideran eh, por una cuestión de espíritus, por una cuestión del otro lado, el, el caso de las violaciones de derechos humanos de las mujeres en estas fábricas. Se están desmayando por una cuestión de espíritus. En fin, eh, bastante eh, demencial. En cuanto a empoderamiento político, os comentabas una de las áreas más críticas en la agenda de las mujeres en Asia, en toda Asia. Y aquí tenéis el porcentaje de mujeres en los parlamentos. Eh, Veis la media del sudeste asiático está en el 20% de mujeres en las cámaras bajas o congresos y veis un 13% de mujeres en cámaras altas o Senado. Aquí está el sudeste asiático, pero veréis países como Japón, tienen un porcentaje incluso inferior a Camboya, y, y bueno, es uno de los elementos más críticos de la situación de las mujeres, el acceso al poder. Mujeres ministras en el sudeste asiático, veis países como Camboya con un 7%, que bueno, lo que quiere decir que tenemos dos ministras en un gobierno de eh, 26 ministros y ministras, y países, curiosamente, los países más desarrollados, industrializados del sudeste asiático, hay un 0% de mujeres ministras, cero mujeres. La media del sudeste asiático está en un 10%. ¿Y bueno, ¿qué barreras, enfrentan, se, se enfrentan, ¿a qué barreras se enfrentan las mujeres para la participación política? Como os podéis imaginar, desigualdad de género estructural, discriminación por estereotipos, eh, inestabilidad política y económica también. Eh, masculinización de la práctica política es una actividad de varones en, en, la, que los, en la que las mujeres no entran y también porque requiere eh, un coste de dinero para participar en las campañas electorales que yo esto me enteré trabajando donde trabajo eh, que verdaderamente el, el ser un representante público para ser representante público tienes que pagar pagar mucho dinero si vas al, al congreso en Camboya y bueno lo que os quiere decir también qué tipo de personas acceden al, a la política o a los cargos de representación que son élites élites la élite económica de estos países Luego, ¿qué estrategias se han puesto en marcha para promover la participación de las mujeres? Eh, estrategias débiles, pero que han funcionado. El sistema de cuotas ha funcionado, por ejemplo, en Filipinas, en el ámbito local, y en Camboya, en el ámbito local, en la, en la eh, gobernanza descentralizada. Y en el servicio público, donde el 34% de, mujeres, de personas funcionarias son mujeres. Eh, subió un 2% en un año, en el 2000 año, en el 2009, después de eh, poner en marcha eh, la política eh, de cuotas. Eh, lo que también nos quiere decir que aunque haya política de cuotas eh por exemplo diciendo que todas las vicegobernadoras que son vicegobernadoras que no son gobernadoras tienen que ser mujeres incluso con políticas así vemos que incluso no se llega al 50% de representación es que las políticas y las leyes para la igualdad no se aplican Luego, ¿qué otras estrategias se han llevado a cabo para fomentar el, el empoderamiento político de mujeres? Es el, las capacidades en áreas como liderazgo, negociación y comunicación, que también trabajamos en Camboya. La creación de redes y organizaciones de mujeres a nivel nacional y local, porque también son espacios en los que las mujeres desarrollan habilidades eh, que pueden utilizar para, el, para ejercer la política. y eh es muy importante el papel de las mujeres que ya son líderes, que tienen un cargo de representación eh como referentes para otras mujeres. Simplemente aquí deciros El porcentaje de mujeres en eh, la gobernanza descentralizada en Camboya, cero gobernadoras provinciales, 20% de gobernadoras por el sistema de cuotas que dice que todas ellas tienen que ser, todas las vicegobernadoras tienen que ser mujeres, el 1% en las gober gobernadoras de distrito, el 30% eh, de vicegobernadoras por el sistema de cuotas también, eh, representantes en los consejos comunales, en las eh, comunidades donde se tienen eh, se llevan a cabo tantas decisiones que afectan a tantos eh, ciudadanos. Eh, y eh, el 17% ahí, y las jefas de consejos comunales apenas llegan al 6%. Del de funcionariado, como os decía, el 34% son mujeres. Y luego eh, también quería comentaros el, lo que ya os decía, qué tipo de modelos eh, tienen las mujeres, qué tipo de referentes tienen de mujeres que ya eh, eh, son figuras públicas, que tienen, un, un, que tienen poder, como el caso de la primera ministra de Tailandia. Y os he puesto, os tengo que decir que he sido un poco malévolo con las fotos de este apartado eh, porque si os fijáis en las dos fotos de la derecha no sé si recordaréis que hubo unas inundaciones en Tailandia hace hace dos años en noviembre eh, cuando ella llevaba muy pocos años, muy pocos meses en el cargo y eh, os he puesto las fotos porque veréis las botas las botas de la presidenta que son de una marca de lujo eh, muy conocida, y he puesto las fotos eh, para deciros que efectivamente las mujeres que acceden al poder son mujeres de clase alta. Eh, la práctica política está reservada a las mujeres de la élite económica. Un caso de un referente... Eh, femenino, por así decirlo, en Camboya es el caso de la reina. Eh, también os he puesto las fotos eh, del funeral del rey, que se murió el año pasado. Fue uno de los eventos más importantes, si no el, el más importante de la Camboya contemporánea, que generó un gran eh, un gran sentimiento de identidad nacional en el país. Eh, hasta nunca visto hasta entonces y el papel eh, el referente de la reina pues bueno os podéis imaginar como en occidente ¿no? el, la, monar la monarquía siempre consolida los valores más tradicionales de las sociedades aquí la veis con su hijo eh, en Camboya el, el color del luto es el blanco y, y bueno, os quería enseñar a la reina, os quería enseñar a la primera dama eh, como un modelo no especialmente positivo. Ahora puedo decir esto porque estoy fuera de Camboya y hablando en castellano. Eh, porque verdaderamente... La primera dama de Camboya, que es también la presidenta de la Cruz Roja en Camboya, es el máximo exponente de la reacción de, eh, contra el avance de los derechos de las mujeres. Eh, preside el comité, de, el comité para promover la moralidad social, que como os podéis imaginar, no tiene nada bueno detrás. Y eh, es, uno, es el principal exponente en contra de los derechos de las mujeres. Eh, un ejemplo positivo, eh, podemos decir, es el caso de la vicepresidenta. Hay nueve vicepresidentes en Camboya y uno de ellos, eh, Men Saman, es, es mujer. Había puesto el, a mi ministra también en una fotografía, que no aparece la diapositiva, eh, con Michelle Bachelet eh, dos días antes eh, de que Michelle dejara el cargo de directora de ONU Mujeres, cuando participó la ministra en la Comisión para el Estatus de la Mujer en Nueva York. Y una fotografía de mi ministra con Hillary Clinton y un poco lo que os decía eh, Amelia, el cómo países, incluso como Camboya, de apenas 15 millones de habitantes empobrecidos, despiertan tanto interés en las potencias eh, extranjeras como Estados Unidos y como China. Hay mucho interés estratégico en el sudeste asiático para, para petar a China. Y eh, la ministra de asuntos de las mujeres es un caso positivo eh, de liderazgo femenino con una gran eh, reputación. Y le había pedido permiso a la ministra para eh, comentaros también. Eh, nos llegó una carta hace pocas semanas de la Federación para todas las mujeres de China, que para entendernos el Ministerio de Igualdad de China pidiendo asesoramiento a la ministra y, y bueno, habían escrito cuatro frases diciendo, eh, alabando eh, grandemente a la ministra por su liderazgo, por su conocimiento eh, de la situación de las mujeres y por eh, todo el trabajo que hace también a nivel eh, regional. Y bueno, parece mentira que un país como Camboya eh, llegue a a influir notablemente en la agenda institucional de las mujeres en foros, como os comentaba antes, del este de Asia. Y por cuestiones de equidad también quería poneros modelos de varones líderes en el sudeste asiático. Y aquí vais a ver a un varón, y no sé si os podéis imaginar quién es él, seguramente no, pero deciros... Es un varón tailandés, es un parlamentario tailandés. desde el año 2004, aunque ha sido, eh, se le ha quitado el cargo de diputado en varias ocasiones, deciros que ha sido uno de los proxenetas de los dueños de burdeles más eh, importantes bueno, importantes, de Tailandia. Entonces, eh, bueno, creo que esto también retrata muy bien el, todo lo que tiene que ver eh, con los derechos de las mujeres en respecto al tráfico, respecto a la violencia sexual, respecto al turismo sexual. Eh, cuando hay diputados en, en Tailandia, donde es el destino eh, de turismo sexual por excelencia. Con este perfil, yo creo que esto eh, dice mucho. Dice mucho. Por cierto, en las últimas elecciones en el 2011 consiguieron su partido eh, cuatro diputados. Esta es mi ministra que aparece ahora. Aquí he sido un poco malo también. No sé si os imagináis quién es él. Pues es el, es el rey de Camboya. El rey del, de la budista Camboya y, y que fue bailarín en, en Francia y fue profesor de ballet. Y me parecía especialmente importante no sé si contraponiéndolo al, al modelo anterior, el, eh, el hecho de un varón, os podéis imaginar eh, una foto de un monarca varón de Occidente practicando ballet, la cantidad de comentarios que generaría, pues deciros, me he dejado la nota en el hotel. Eh, pero esta estas fotos de Valer las cogí de la página de de Facebook de de él, es no es una página oficial, pero la siguen 30, unas 35.000 personas y esta foto eh tuvo más de 600 comentarios en el Facebook. Bueno, os podéis creer que de todos los comentarios me fui a a analizar un poco qué, qué piensan los camboyanos de esto. solo encontré un comentario de todos los que estaban en inglés, que era la mayoría, eh, referido a la orientación sexual del rey de Camboya. Un comentario de un camboyano que vive en Australia. Bueno, las mujeres en la sociedad camboyana. La sociedad camboyana, muy brevemente, deciros que el 25% de la población fue exterminada por el genocidio de Pol Pot en cuatro años. Eh, bastante reciente en los, al finales de los años 70, lo que generó una destrucción brutal de capacidades recordaros que eh, grupos que se exterminaron pues fueron todos los profesores del país todos los médicos todas las personas que llevaban gafas claro, significaba que leían hmm. Es decir, todas las cabezas pensantes de Camboya. Comunismo perfecto, todos iguales, nadie podía saber más que otro. No, no, era así. Esta era la orden. Y eh, bueno, simbólicamente deciros eh, que dice mucho el, el mayor centro de detención y tortura de Non Pen, de la capital, era una escuela que se vació. y se dedicó al de deten eh, las detenciones y las torturas masivas. Esto ha generado muchos síntomas postraumáticos en la población, eh organizaciones eh expertas dicen que hasta un 70% de la población tiene síntomas postraumáticos como ansiedad, depresión, sueño, estrés. Y bueno, verdaderamente es un caso eh que ha afecta, afectado muchísimo al desarrollo del país. El 80% de Camboya eh, vive en las zonas rurales, la población urbana está creciendo exponencialmente, la edad, media, la edad media es casi de 22 años y casi el 70% tiene menos de 30 años, un porcentaje mayor que incluso el de Irán que veíamos ayer y el 45% tiene menos de 15 años. El crecimiento del PIB en el 2011 ha sido del 6,2% y la media en la década anterior fue del, de casi de algo más del 9%. No obstante, este crecimiento económico no se ha traducido en mayor igualdad económica, mayor igualdad social. Los indicadores reflejan un que las desigualdades sociales han ido en aumento también. Hablaros también de la corrupción. El Camboya está en el top 5 de los países más corruptos del mundo, donde los lazos de parentesco son muy importantes eh, para eh, tener un estatus de eh, poder económico y político. Lo que quiere decir que todas las personas que trabajamos en ministerios... Vamos a trabajar con familiares. Te encuentras familiares por todos los sitios, vamos. Así que no puedes dar una mala contestación a nadie, porque nunca sabes de quién es hijo o hija. Eh, bueno, deciros una característica Del, del sudeste asiático budista, que es la matrilocalidad y matrilinealidad de las sociedades. Matrilocalidad que quiere decir que cuando la pareja, el varón y la mujer se casan, el varón se va a vivir eh, con, eh, con la mujer al, eh, a la casa, al espacio doméstico de la familia de la mujer. La matrilinealidad quiere decir que la línea de sucesión, de herencia, es la línea de la mujer. Las hermanas mayores, yo esto también he tenido mis debates y he llegado a la conclusión que esta matrilinealidad se debe a que son las, las, las hermanas, son, son las mujeres las que cuidan de, de los mayores, de los padres. Entonces, bueno, pues al final de la vida de los padres eh, deciden que por todos los cuidados eh, los bienes pasan a las hijas. Eh, y es la explicación que yo le he encontrado a la matrilinealidad camboyana. Deciros que esto ha generado eh, muchas discusiones erráticas en Camboya. Eh, gente diciendo que bueno que en Camboya hay un matriarcado, etcétera, etcétera. El matriarcado, eh, la antropología del parentesco se ha estudiado muy bien, que el matriarcado no existe. Esto lo decía Amelia también ayer. Y tenemos matrilocalidad y matrilinealidad, pero no tenemos matriarcado. Esto no se ha traducido en un estatus eh, superior de las mujeres. En Camboya tenemos eh, minorías indígenas y étnicas como los Cham, que son la minoría musulmana, no llegan al 5% de la población y es una minoría eh, que no tiene verdaderamente acceso a... es una minoría eh, empobrecida, eh, más empobrecida económicamente que los budistas, es un poco el caso de Myanmar y se dedican fundamentalmente a la pesca. Luego hablaros del, del peso de las costumbres eh, que influyen en, en, en la igualdad y en las mujeres, y hablaros de los códigos de conducta tradicionales eh, como el Chabat 3 y el Chabat Pros para los varones que otorgan a las mujeres un estatus social inferior en el que, por ejemplo, tienen que ser modestas, mostrar obediencia y aceptar el comportamiento del marido. Eh, por ejemplo, eh, cuando el marido está sentado en el hogar, con las, en el suelo, con las piernas extendidas, eh, la mujer no está permitido que pase por encima, eh, por el espacio, encima de las piernas del marido. Bueno, estos eh, códigos de conducta tradicionales en las zonas rurales y, y, y que se ven, yo creo que hoy en día, cuestionadas también por los procesos de urbanización y por los cambios en las prácticas culturales de la población más joven. Camboya es una sociedad donde el valor de la familia y el matrimonio es muy fuerte donde existe, eh, es una práctica extendidísima, los matrimonios concertados, eh, sobre todo en las zonas rurales, eh, donde las familias no pagan un dinero, no pagan una dote, pero sí hay un arreglo entre las familias, bueno, siempre se busca que, 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 que haya una situación económica eh, parecida. Es muy difícil encontrar gente pobre casada con gente más rica y es un fenómeno muy extendido en Camboya, los matrimonios concertados. Y si algún día vais a Phnom Penh y ya estáis todas invitadas a ir a Camboya, eh, veréis que mismamente la ocupación física del espacio público en, en Phnom Penh es, es un indicador muy fuerte de las desigualdades de género. ¿Quién ocupa el espacio en Asia? Para empezar, no lo ocupan las personas, lo ocupan los coches y eh, coches grandes, coches eh, que aquí no vemos, la verdad, coches muy grandes, eh, mayoritariamente conducidos por varones. Eh, las aceras, el concepto de las aceras eh, no, no, no es el que tenemos nosotros, las aceras los ocupan los coches y aparcan las aceras, pues quien vive enfrente de la acera tiene ese sentido de, de, del espacio público y de la propiedad privada, ¿no? que la acera que está enfrente de mi casa es mi sitio para aparcar. Y en, en un entorno donde hay coches tan grandes, donde no hay infraestructuras eh, para, para acoger a tantos coches, eh, eh, hay muchos accidentes de tráfico. ¿Y quiénes son las víctimas de estos accidentes de tráfico? Pues son las mujeres que van sin casco en la parte de atrás de las motos. Eh, son las mujeres ambulantes también que tienen que pelearse eh, por el pan, ir con su carrito vendiendo comida por las calles. Y verdaderamente el espacio físico eh, es un indicador muy fuerte del, del patriarcado en Camboya. Luego, algunos elementos culturales que impactan negativamente en el en las relaciones de género es la excesiva representación de la violencia en los medios de comunicación como os decía antes en las redes sociales se suben fotos de cadáveres se suben cuando hay un accidente se suben fotos de cuerpos sangrando cuerpos mutilados esto lo vemos en series de televisión en periódicos y bueno yo creo que esto viene un poco del genocidio de los gemelos rojos no la violencia está muy presente, en, en, muy representada en los medios de comunicación, en las redes sociales. Influencia también de las potencias extranjeras, como las series de televisión eh, surcoreanas, donde las mujeres están representadas como objetos, bueno, el icono de la mujer muñeca de Japón, que, que rápidamente nos va a la, a la cabeza. Es el mismo modelo de mujer de las series surcoreanas que están tan presentes en Camboya, que son tan populares. Luego, pues tampoco está generalizado el principio de igualdad ni el valor de lo público, como lo os decía con el, la cuestión del espacio público. Esto es una cosa que tenemos en Occidente desde hace tres siglos por la ilustración. Y. Luego, eh, como os he dicho, la escasa implementación de leyes y políticas como la Ley contra la violencia doméstica, movimientos reactivos contra el avance de las mujeres, qué sustrato ideológico tienen en, en, en Camboya. Tienen, eh, no es una ideología religiosa, no es eh, y pienso otra vez en la Primera Dama, que es el máximo exponente, no es una ideología religiosa es una, una base ideológica de clase promovida por las élites económicas y políticas del país. Sí que ha habido algún intento de apropiarse o de manipular eh, el budismo, la interpretación del budismo, pero os puedo decir que no es algo habitual ver a la autoridad pública eh, hablando de cuestiones religiosas. Para, eh, para cuestiones de moralidad social. ¿Y contra qué operan estas fuerzas reactivas eh, que en Camboya las, eh, las llamamos moralidad social? Se llama, autodenomina moralidad social, pues contra los cuerpos y la libertad de las mujeres, contra la vestimenta, eh, si lleváis eh, faldas cortas os van a violar contra la ocupación del espacio público, eh, cuando ya es de noche, y en Camboya anochece muy pronto, eh, a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, eh, cuando es de noche las mujeres ya no pueden salir a la calle, y también lo vemos en el acceso al mercado laboral y a la política. Y este movimiento, yo creo que es un, un, este movimiento reactivo también está atacando principalmente el uso de Internet y las redes sociales. Hemos visto una ley muy reciente en Camboya en la que prohíbe los cibercafés a menos de 200 metros de los institutos y los colegios. Y bueno, creo que este es un fenómeno que después de las primaveras árabes eh, están, como en el caso de Turquía, intentando cuestionar y limitar el uso de las redes sociales de la población. Ya termino, me quedan un par de diapositivas. ¿Qué estrategias hay para una agenda de los derechos de las mujeres en Camboya? Creo que es importante mencionar la perspectiva colonial, porque no solo es un, un, un hecho en todos los países, excepto en Tailandia. Eh, que verdaderamente refleja también, ha tenido una impronta en las relaciones humanas y en las relaciones eh, entre gobiernos. Eh, luego la situación de subordinación frente a estas potencias extranjeras, lo vemos como casos como el tráfico de mujeres, la migración de trabajadoras domésticas, trabajadoras textiles. Se produce para Occidente, se trabaja para Occidente. La esclavitud es para servir a Occidente y a las élites económicas del sudeste asiático. Y bueno, ¿por qué una perspectiva postcolonial? Y yo os he traído un ejemplo muy gráfico, que es un, una valla publicitaria eh, de Phnom Penh sobre una marca de whisky. Y si os fijáis, es un varón blanco. han tenido la delicadeza de no poner a un varón de más de 60 años, que vemos muchos de estos personajes en Camboya, con una joven eh, camboyana. Y dicen camboyano el cartel El Caballero de Oro del whisky Scott. Bueno, eh, deciros que esta imagen no me tuve que ir a dos kilómetros eh, a buscar un cartel como loco llamando a todas las amigas, amigos, necesito una imagen. No, este cartel publicitario eh, está justo enfrente, si veis el árbol de la foto, el edificio de atrás es uno de los edificios del Ministerio de Asuntos de las Mujeres y no solo eso, sino que lo que hay detrás de justo donde está la botella del whisky es una escuela de primaria y secundaria. Os podéis imaginar el mensaje que reciben las estudiantes, el mensaje que reciben las funcionarias cuando van a trabajar con el caballero de oro del whisky Scott y la jovencita camboyana y luego algo que es muy importante es promover el papel de las organizaciones de mujeres en Camboya, que no tienen verdaderamente una, agencia, una coordinación muy fuerte, una capacidad para influir, eh, eh, influir políticamente eh, por los derechos de las mujeres, aunque sí existe eh, cierta organización de la sociedad civil para reivindicar eh, los derechos de la propiedad de la tierra. Es esto es un factor muy extendido en el sudeste asiático del que no se ha hablado que son las expropiaciones de la tierra sobre todo en, en países con un pasado comunista como Camboya eh, y curiosamente las activistas y digo en femenino las activistas de los derechos de la tierra son mujeres las que se manifiestan son todo mujeres precisamente la única manifestación que hemos tenido enfrente del Ministerio de Asuntos de las Mujeres fue de las activistas de, eh, por los derechos de la tierra. ¿Y por qué es importante promover el papel de estas asociaciones y de la perspectiva feminista? Pues para evitar muchos enfoques erráticos, por ejemplo, el caso de la mediación en... Eh, los casos de violencia de género, esto que aquí en España eh, se está, eh, ha vuelto al debate, desgraciadamente, eh, sobre la mesa, eh, porque verdaderamente no se recomienda la mediación nunca en casos de violencia de género, pues en Camboya lo vemos como una práctica muy extendida, la resolución informal de los conflictos eh, a nivel rural y muchas veces los casos de violencia de género terminan con una compensación económica del marido a la mujer y, y hay una impunidad muy alta de los maltratadores. Luego comentaros el caso de la agenda de las masculinidades. Y claro, uno es varón, uno trabaja en, en temas de igualdad de género y, si os digo la verdad, estoy de las masculinidades hasta la coronilla. Y porque tenemos el ejemplo de Camboya, donde vienen agencias internacionales a trabajar con masculinidades en un contexto donde no hay un arraigo de eh, organizaciones de mujeres. ¿Y qué consecuencias hay en la sociedad eh, camboyana por tratar estos temas de masculinidades? Pues que los maltratadores dejan de ser maltratadores y son personas que usan la violencia. Tenemos factores eh, causantes de la violencia de género como el alcohol, como la depresión, como, el, como los gemeres rojos al final. Eh, y verdaderamente esto está sucediendo en Camboya, yo creo, por una falta de eh, presencia, una falta de empoderamiento de las aso asociaciones de mujeres y de las redes de mujeres. Y aquí lo dejo. Gracias. Buenos días y me gustó muchísimo porque estamos acostumbradas a que nos hablen así en general y en... no que no lo hayan vivido, pero sí como muy en general de las cuestiones de los países y Tú nos, los trae, nos lo traes aquí como muy masticado, muy visto y muy realista. Y la verdad que se me pone la carne de gallina por dos cosas: primero, por los números, y segundo, porque como nosotras sigamos en esta deriva, dentro de un tiempo nos van a estudiar también en otros países, no para bien, sino para mal. Recordar, para abrir un poco de conciencia, que hoy supimos de dos nuevos casos de violencia de género aquí en España y que ayer ya apuntaban desde la mesa que se había bajado en un 24% el dinero destinado a la lucha contra la violencia de género. Y recordar también que en Túnez tres mujeres fueron condenadas por atentar al pudor, por enseñar los pechos para defender a Mina de la organización FEMEN, unas mujeres jóvenes que están demostrando un, otra forma de luchar por las mujeres, muy distinta pero tan válida como cualquier otra. Al parecer, atentaban contra el pudor. En Túnez les dan pudor los pechos de las mujeres, pero no les da pudor la falta de derechos que tienen las mujeres. Y después, respecto ya a ti, Rodrigo, preguntarte. Ya vimos que, que hay poca coordinación o pocas asociaciones de mujeres, no me quedo muy claro. Y me gustaría saber, primero, si tu ministra, como la llamas, se declara feminista y segundo, si hace o haces desde ese ministerio por coordinar, por atraer y por estimular, aunque sea de una manera económica, el que se fomenten las redes y el que puedan tener trato y contacto con la ministra. Buenos días y muchas gracias por tu intervención. Eh, lo poco que yo, por lo menos personalmente, sé de Camboya es por una cosa que te voy a preguntar, porque Quique Figaredo, un gijonés, está allí trabajando con niños y niñas. Y cuando viene a Gijón, normalmente da conferencias o hacen actuaciones los niños y niñas. Entonces, mmm, yo quisiera preguntarte qué valoración haces de ese trabajo de Quique Figaredo para tener la contrapartida de lo que he oído. Muchas gracias. Gracias. Yo, por último, quisiera hacer una precisión desde el punto de vista de la antropología, que es la siguiente, a lo que Rodrigo ha dicho sobre que la sociedad en particular camboyana es matríloca y matrilínea. En antropología se suele hablar de sociedades matriarcales cuando se dan estos dos rasgos. Esto es, cuando la herencia se establece por vía materna y cuando el marido va a vivir a la localidad de la esposa, se suele hablar de matriarcado. Pero semejante matriarcado... No quiero decir en modo alguno prevalencia de las mujeres en la estructura de poder, sino prevalencia del hermano de la madre en la estructura de poder. Este es decir, el tío materno, realmente el jefe de la familia. Y, por supuesto, los varones en relación a las mujeres siguen teniendo prevalencia. son más importantes y tienen más poder que ellas. Pero oh, sí, sí, es, eh, a veces, cuando se inicia el estudio de la antropología y tú ves el matriarcado de no sé dónde, tiendes a imaginar una estructura especular, es decir, que de la misma manera que existe el patriarcado, existiría el matriarcado. No, no es así en absoluto. Al decir matriarcales, en sentido estricto, se refiere generalmente la antropología a que se den juntas estas dos características que pueden estar separadas. Por ejemplo, gran parte de la historia rural es materiloca. Esto lo conocemos bien porque lo tenemos en casa. Es decir, si miramos una estructura rural, eh, generalmente las mujeres se casan en su pueblo y es el marido el que viene a vivir allí. ¿Eh? Es decir, la estructura es matrilínea. En algunos sitios, incluso es matrilínea, la gente se la conoce por el nombre de su madre en la sociedad tradicional. Es Antón el de Merce, no sé quién el de, y sale el nombre de su madre, es decir, pero eso no significa en modo alguno que exista una estructura especular al patriarcado, que fuera lo contrario, que no es una estructura patriarcal, pero donde la herencia se recibe por vía materna y donde digamos, el matrimonio se realiza en el lugar donde vive la mujer. Generalmente estas son de todas maneras estructuras menos duras para con las mujeres que las patrílocas, que son muy duras. Es decir, la, la India no, es toda patríloca, a excepción de dos manchitas de nada. Es decir, la mujer va a vivir a la casa y al pueblo del marido, lo cual quiere decir que corta todo lazo y se encuentra especialmente sola, ¿no? donde le toque estar. Y, y las estructuras normales también son patrilíneas, ¿no? de herencia. Pero bueno, era solo esta precisión. Bueno, respondiendo a la última pregunta. Eh, que es la más rápida. Eh, no conozco personalmente a Quique Figaredo, he oído hablar de él. Eh, sé que vive en Batambán, en una provincia de Camboya, y desconozco eh, su labor, o sea que no puedo decir nada al respecto. Respecto al, a la pregunta de las comadres, eh, las asociaciones de mujeres, eh, bueno, el caso de Camboya es que no se consideran, eh, no hay una concepción, hablo desde el punto de vista del Ministerio y de las agencias internacionales, de que las asociaciones de mujeres son entidades específicas dentro de la sociedad civil. Se habla mucho de gobierno, ONGs, gobierno, ONGs pero el, el sesgo y el importante papel de las asociaciones de mujeres todavía no es visible. Yo te puedo hablar de mi experiencia y de, y de lo que hago por visibilizarlo también y, y, y crear la conciencia en el Ministerio al respecto. Las asociaciones de mujeres participan en, en varios espacios eh, de, eh, para diseñar políticas, porque esto es una cosa muy de la cooperación creamos un espacio, en el, eh, un, un comité con eh, inputs de ONGs, de gobierno y demás, pero lo cierto es que por cuestiones de jerarquía, por cuestiones, mmm, una cuestión muy asiática, eh, cuando está el gobierno presente, las ONGs o las asociaciones de mujeres no suelen eh, alzar la voz, no suelen ser críticas, eh, también porque hay mucho miedo al gobierno. Ha habido casos también de asesinatos eh, de líderes opositores y demás. Y existe mucho miedo. Eh, ¿Cómo promover el feminismo en, en el Ministerio de Asuntos de las Mujeres? Yo creo que esto eh, da para otra presentación. Y tengo muchos ejemplos, muchos ejemplos de éxito y de sufrimiento y a expensas también de la salud personal. Y voy a decirte eh, un ejemplo que creo que es un ejemplo paradigmático. Hace un año, en el 2011, no, perdón, en el 2012, el lema eh, oficial del gobierno para el 8 de marzo fue eh, Mi madre maravillosa en el 2012. Eh, yo estaba, llevaba seis meses, en, en, en siete meses en Camboya, eh, era el, 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 unic, la única persona que levantó el brazo, escandalizada, cuando el gobierno estaba discutiendo los diferentes ministerios, coordinados por una secretaria de Estado del ministerio, eh, buscando la aprobación de todos los ministerios y yo levantando la mano eh, diciendo que bueno, ya por ser un poco diplomático, pero si está el Día de la Madre en mayo, ¿por qué hacerlo para el 8 de marzo? En fin, eh, un poco escandalizado y claro, todos, todas me miraron como bueno, ¿y este blanco que, que viene aquí, eh, qué hace, tal y cual? Desde entonces... Eh, me prometí a mí mismo que iba a hacer todo lo posible por, por intentar cambiar eh, esa situación. Y puedo decirte que este año, en el 2013, después de mucho trabajo de incidencia interna, utilizando redes familiares incluso en el Ministerio, eh, eh, trabajando mucho con los tapones, porque en una estructura como, como un gobierno asiático, en cuestiones de género ves muchos tampones, ¿no? sabes que la directora de cierto departamento no es favorable a ciertos discursos o ves que otra persona eh, pues, más, eh, presenta más problemas. Y después de un trabajo muy fuerte de, también desde el gabinete con la ministra en 2013, tuvimos el lema este año, eh, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para acelerar el progreso. Y fue eh, a base de mucho trabajo, mucho sufrimiento, muchas discusiones, muchas discusiones para la revista del 8 de marzo del Ministerio, para no tener a la reina en la portada, la reina llorando por el rey, en la portada de la revista. Pequeñas batallas. Pero bueno, lo que queda por hacer es, es mucho, mucho más. Eh, la ministra no es una ministra feminista, ha vivido 15 años en Francia, pero es ciertamente es una ministra muy activa, eh, muy capacitada y por lo menos eh, ella también tiene mucha presión ¿no? de la primera dama, del, de las estancias superiores, por así decirlo y eh, es una ministra con la que se puede trabajar con cierta eh, comodidad. Pero eh, las asociaciones de mujeres que son, son lideresas más que asociaciones de mujeres, son activistas que llevan muchos años trabajando, eh, también tienen un problema de eh, transmitir sus capacidades y su activismo a, a la gente de sus propias organizaciones muchísimas gracias a las doce retomamos gracias rodrigo